Javier, desde el gobierno del presidente Fabra, lo que tenemos como objetivo principal es precisamente ayudarles a que ustedes consigan ese objetivo de relanzar la economía de esta comarca, de renacer, de darle nuevo impulso y, por supuesto, de reinventarse y buscar nuevos caminos. Ahora empezamos a ver algo de luz al final del túnel y los datos de la provincia de Castellón así lo corroboran. Por ejemplo, las exportaciones están creciendo en Castellón 5 veces más que la media española, lo cual es una prueba más de que ustedes aquí, los empresarios de Castellón, pues son personas especialmente dinámicas y luchadoras. Hoy es un día precisamente para que convida eso, que convida al optimismo y a pensar que a bon segur de tots de la mà, empresaris i administracions, l'administració com a facilitadora de ferramentes per a l'empresariat, que en definitiva és el que acaba creant riquesa i creant empleo, doncs podem fer que aquesta comarca torni a agarrar la força que mai hagués hagut que perdre. I sense duda, l'espíritu que demostreu tots, els que avui esteu així i els que potser avui no s'han pogut deixar la faena perquè si la tenien consideraven que era prioritari i no han pogut vindre, però tots els que feu possible tots els dies alçant la persiana del vostre negoci, que això segueix que tirant per avant, sou el millor exemple del que pot ser capaç de fer aquesta comarca i aquesta província.